Pues frente a este nuevo hecho violento que se presentó en las últimas horas en Barranca Bermeja, las autoridades de policía del Magdalena Medio se pronunciaron, pues, dando a conocer una versión de lo que habría sucedido en horas de la tarde aquí en el sector de La Campana, donde una persona, pues, pierde la vida y la otra es trasladada gravemente herida a una clínica de Barranca Bermeja. El nombre de la persona fallecida corresponde a Grisnel Andrés Osorio Manrique. Es la persona, pues, que muere en el lugar de los hechos ante este atentado sicarial que se presenta aquí en ese sector de La Campana, comuna 1 de Barranca Bermeja. La persona herida o lesionada corresponde al nombre de Jefferson Brown Montes, de 35 años de edad, quien se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de este centro asistencial de Barranca Bermeja. Pero escuchemos lo que dijeron las autoridades acerca de este atentado sicarial. Estamos en una verificación de unos hechos al cual se presenta una riña entre estas personas. Al parecer llegan, empieza una agresión entre ellos. Uno de ellos o dos de ellos sacan unas armas de fuego y se hacen unos intercambios de disparos, en la cual sale una persona herida. Este es trasladado hasta el hospital y uno sí fallece aquí en el sitio. Estamos trabajando en pro de diferentes puntos. Se hace una actividad de cierre en las diferentes unidades, en las diferentes salidas de Barranca Bermeja. Se hacen actividades de control, pero de todas maneras ya estamos trabajando con la identificación de estos sujetos. Las autoridades igualmente dieron a conocer que se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes, donde se están analizando algunas cámaras de seguridad del sector para conocer en detalle quiénes serían los responsables de este hecho violento en la ciudad. Estamos en esa actividad, estamos revisando cámaras, estamos verificando, estamos revisando la identidad de las personas, del lesionado, del que tenemos en el hospital, del que ya fue trasladado para revisar y hacer un análisis morfológico de esta persona. Frente a la persona que resultó herida y quien se encuentra aquí en la clínica Magdalena, Jefferson Grau Montes, de 35 años de edad, se pudo hablar con sus familiares, quienes dieron a conocer que esta persona se dedicaba a oficios varios y últimamente estaba trabajando como transportador informal, debido a que un contrato que tenía donde adelantaba algunas obras en Barranca Bermeja se lo había terminado, se había dedicado al transporte informal. Desconoce los hechos, ya que no conoce ninguna amenaza en contra de su familiar, según el último reporte entregado por los médicos de la clínica Magdalena. A estos familiares, esta persona se encuentra estable y permanece bajo observación médica para ver cómo evalúa su estado de salud. Esa es toda la información hasta el momento. Este fue un informe de Carolina Cantillo para Noticias Telepetróleo.